Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y sed bienvenidos a Inversores New Era. Bueno, el día de hoy os invito a suscribiros al canal para no perderos nada, que estáis aquí, ya que estáis, pues suscribiros porque traemos noticias, traemos las mejores inversiones, traemos todo para potenciar tu cartera digital, ¿de acuerdo? Así que el día de hoy os voy a enseñar a cómo registraros en MineCapital, que es actualmente uno de los mejores sistemas de inversión. Con, digamos, de la mejor rentabilidad diaria y con bastante buen sistema de red. Así que nada, tenéis la web debajo, simplemente le tenéis que dar a crear una cuenta y se os abrirá aquí una nueva ventanita, ¿vale? Ponéis vuestro email, vuestra contraseña, la repetís y aquí en código de referido os saldrá el mío, ¿vale? Para que forméis equipo conmigo y también tenéis el grupo de Telegram debajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que accedáis una vez entréis en Main Capital y así podéis hablar directamente conmigo. ¿De acuerdo? Como segundo paso, vamos a tener que poner nombre, apellidos, nuestro DNI, nuestro teléfono con el prefijo de nuestro país. En mi caso, al ser de España, sería el 34. Y vuestra fecha de nacimiento. Es importante que esto lo pongáis todo correcto, ¿vale? No os inventéis nada ni pongáis nada erróneo, porque luego tenemos que hacer la verificación del KYC, así que id con cuidado, ¿vale? Poned todos los datos bien. Bueno, paso número 3, poned vuestra dirección, de la misma manera, ponedlo todo correcto, ¿de acuerdo? Y una vez lo hayáis puesto todo, le dais a he leído, a no soy un robot y a registro, ¿vale? Una vez hayamos hecho esto, nos llegará un email en cuestión de un minutito. Lo único que tenemos que hacer es validar el email dándole clic aquí, ¿vale? Esto es importante que lo hagáis porque si no, la cuenta no se os validará. Y hecho todo esto, ya podemos loguearnos. Perfecto. Ya estamos aquí dentro de Main Capital y debemos de hacer, bueno, lo primero es establecer una clave de acceso en dos factores, ¿vale? Es decir, que no nos puedan entrar en la cuenta por mucho que tengan nuestra contraseña, ¿vale? Entonces, lo que yo utilizo es Google Authenticator, ¿vale? Me da bastante bien, así que vamos a hacerlo con Google Authenticator. Perfecto. Bueno, os habré tapado mi código para que no veáis esto, porque esto no deberéis de verlo. Y una vez hecho esto, abrimos nuestra aplicación de Google Authenticator y lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar el código que nos pondrá en la aplicación, ¿vale? En la aplicación le damos clic a más, aunque vosotros no lo estáis viendo, ¿vale? Pero le dais clic a más y escanear código QR. Y ya está, escaneáis lo que os salga a vosotros en pantalla y ponéis el código que os generará. Este código da igual que lo veáis porque se genera uno nuevo cada 20 o 30 segundos. Y le damos clic a enviar. Perfecto, se ha configurado correctamente la seguridad con dos factores. Le llamo yo, no sé si es dos factores, pero bueno, yo le llamo así, ¿vale? Así que nada, ya lo tenemos. Bueno, chicos, ahora ya lo que haremos será comprar, ¿vale? Os voy a enseñar. Lo primero de todo, si queréis invitar a alguien aquí en recomendar un amigo o aquí en referidos, es lo mismo, ¿vale? Lleva al mismo sitio. Esto es nuestro código, ¿vale? Este código lo podemos utilizar tal cual. Para comprar podemos darle aquí a las moneditas o aquí, ¿vale? En compras, es lo mismo, ¿vale? Le vamos a realizar nueva compra. Dependiendo de la diferencia horaria de cada país, el momento se confirma recepción puede tardar entre 2 a 3 días, ¿vale? Laborables para empezar a recibir rendimiento, ¿vale? En Main Capital se cobra de lunes a viernes. Por lo tanto, desde que compremos, estaremos 2 o 3 días sin ganar nada y a partir de ahí ya, pues empezaremos a ganar, ¿vale? Podemos comprar en Bitcoin, ¿vale? Y vamos a añadir el importe que queremos comprar. El mínimo son 40, ¿vale? Y 40 Mcoins, que es lo mínimo, creo que son $40, si no me equivoco. Le damos aquí a pagar, ¿vale? Y veis que ha salido un contador, nos dan varias horas, ¿vale? Este código solo va a durar estas horas, ¿vale? Si esperáis demasiado, no vamos a poder comprar, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es copiar esta dirección de envío, ¿vale? Nos vamos a nuestra cartera, que en mi caso es Coinbase, ¿vale? Y aquí nos vamos al inicio, vamos a Bitcoin. Yo en Bitcoin no tengo nada, así que tendremos que hacer una compra, pero bueno, así lo veis, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es ir a billetera, enviar, aquí, copiamos el código aquí, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es poner aquí los Bitcoin
que necesitamos, que en este caso es este de aquí, chicos, el verde, ¿vale? Que me he despistado. No tengo este dinero aquí, por lo que lo vamos a meter. Más que nada porque no suelo invertir en Bitcoin, tengo Ethereum. Aquí tengo 8,75, vamos a comprar Bitcoin, ¿vale? Vamos a poner, necesitamos 34 euros, así que vamos a comprar, por ejemplo, 30. Se lleva una pequeña comisión, que es 1,99, ¿vale? Entonces tendremos 28 más los 8 estos, serán unos 36. Vamos a comprar, confirmamos. Se está procesando el pago. Ven, esto es muy rápido. Su compra ha sido realizado, Coinbase. Ahora vamos a volver aquí a los Bitcoin. Y aquí ya tengo 36. Y ahora ya vamos a billetera, vamos a enviar. Ponemos esto, vuelvo a copiar esto. Vale, y son exactamente 34,53. Que esto en dólares creo que son 40 dólares justos. Bueno, aquí lo que tenéis que hacer básicamente es poner el código que que os envía, ¿vale? Coinbase al teléfono. Vamos a confirmar. Transacción está en proceso. Perfecto. Y aquí podemos ver que están pendientes, ¿vale? Y bueno, chicos, esto ya estaría, ¿vale? Nos sale aceptado. Ha tardado un buen rato. No sé si es que ahora luego lo miraré en el vídeo, pero capaz hay una pequeña edición diciendo que tenéis que enviar un valor de dinero en vez de otro. Tenéis que enviar lo que estaba en verde, ¿vale? Que no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero bueno, ha tardado casi una hora. Pero bueno, el rendimiento está pagado. Comenzaremos a cobrar en 2 o 3 días. Estamos a miércoles. Por lo tanto, es posible que al ser laborables ya empecemos a cobrar el lunes. Pero bueno, a lo mejor tenemos un poquito de suerte y nos la activan el viernes, ¿vale? Entonces, aquí ya no tenemos nada que hacer, ¿vale? Y únicamente pues será esperar ver el balance e ir viendo. Aquí tenemos 40 MC coins. Ese saldo actual menos 1.2 MC coins que veis ha sido por un despiste que no me he enterado. Y os voy a estar poniendo ahora en pantalla. En este recuadrito tenía que haber copiado el número de Bitcoin en verde, ¿vale? Solo que estaba yo aquí entretenido con el vídeo y no me he fijado. Entonces nos descontarán 1.2 MC coins, ¿vale? De lo próximo que vamos a cobrar. Pero no pasa nada. Simplemente habrá 3-4 días más que no ganaremos el dinero porque le debemos dinero a Mind Capital. Pero bueno, como ahora voy a meter más dinero, pues tampoco importa. Veis que pone mi saldo actual menos 1,2. No, que no os pase esto, ¿vale? Que me he despistado un momento, pero ya veis que no pasa nada. De todas maneras, vosotros hacedlo bien, ¿vale? Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.